Una de las principales características del nuevo sistema es que la liquidación de cuotas se calcula para cada uno de los tramos de cotización de cada trabajador, acumulando el total de cálculo de todos los trabajadores para obtener el total de la liquidación. Por ello, la Tesorería General de la Seguridad Social ha desarrollado un nuevo cálculo de liquidaciones activo desde el 2008 que calcula la cuota de empresa y trabajador sobre la base de cotización de cada uno de los tramos de cotización del trabajador, a diferencia del actual sistema de autoliquidación que se efectúa por el total de la base de todos los trabajadores de empresa. Por tanto, en el cálculo de nómina y particularmente para el cálculo de los descuentos de seguridad social que se aplican al trabajador y la cotización de empresa que se incorpora en el recibo de salario, se deben aplicar los mismos criterios de los usados por la Tesorería General de la Seguridad Social para garantizar la coherencia de descuentos, costes de empresa y contabilización de las cuotas sociales. Asimismo, la Tesorería General de la Seguridad Social ha publicado reglas de aplicación de generación de los tramos de cotización, particularmente en el ajuste de días cotizados, que afectan a diversas situaciones en que el trabajador no está activo, como IT, huelga, alta sin recibo de retribución, y que se deben trasladar al cálculo de nóminas para garantizar que los resultados sean homogéneos. Por tanto, la respuesta a la pregunta es sí. Ya es por ello que en SAGE hemos incluido los nuevos criterios de cálculo de la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los procesos de cálculo de nómina para garantizar que tus nóminas, costes y la contabilización de tus seguros sociales sean fieles a los calculados por la Tesorería General de la Seguridad Social.